Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Guadalupe Espinosa Vargas, soy de la técnica 28 de la asignatura de formación cívica y ética y me da gusto estar aquí. En primer lugar, saludar a todos los maestros, en especial a los de la técnica 28, así como a mis alumnos de la segundo L y segundo K. Y pues esperando que estén bien, que después del terremoto del 19 de septiembre, las cosas han sido difíciles más para unos que para otros, pero pues la vida sigue y tenemos que trabajar. Como maestros hemos trabajado en diferentes programas. Uno es el Kuiper School, en donde se les invita a todos los alumnos a trabajar ahí y realizar sus tareas. A ustedes, mis alumnos de segundo y de segundo L y segundo K de la técnica 28, pues yo les pido que hagan las tareas, que hagan se metan al programa. Y aparte, pues ya vamos a iniciar, ya nos vamos a poder ver y trabajaremos también a la par, tanto en la escuela como en el programa. Recuerden que ya estamos en el segundo bloque, ¿sí? Que el tema, el segundo bloque es los adolescentes y sus contextos de convivencia. Y el tema uno es el significado de ser adolescente en la actualidad. Ustedes ya saben que tienen que hacer su carátula, tienen que poner los temas y también poner los aprendizajes esperados y el contenido de ese tema. El tema en sí es el significado de ser adolescente en la actualidad. Anteriormente podíamos ver frecuentemente se hablaba del adolescente como pues los chicos que entran en esa etapa donde se vuelven rebeldes, donde no son irresponsables, donde se les dice una serie de cosas negativas, y yo creo que no es así. Yo creo que la etapa de la adolescencia sí tiene muchos cambios, pero es algo muy bonito, es una etapa muy agradable, y pues llegan a la escuela y es donde nos toca ahí ver esa etapa, ¿sí? Vivirla con ustedes, esa etapa de la adolescencia, donde pues sí hay que aceptar muchos cambios. Entre ellos son cambios físicos, psicológicos, afectivos, ¿sí? Sociales, intelectuales. Todo eso lo vamos a ir viendo poco a poco en los temas que vamos a tratar. En esta etapa también pues hay un desarrollo físico que va acompañado por cambios emocionales, afectivos, donde el niño se va a transformar poco a poco en adulto, va a ir madurando a través de los aprendizajes que va a ir teniendo en esa etapa, ¿sí? Los cambios más notorios ocurren en el aspecto físico, en el cual ustedes como alumnos tienen que aceptar esos cambios primero, aceptarse como personas y aceptar que pues a lo mejor en el caso de los jóvenes, ¿verdad? Empieza a cambiarle la voz, empiezan con cambio, se les ensanchan los hombros, en el caso de las niñas, ¿verdad? Viene lo que es el periodo de su menstruación, en el caso también de las niñas es el ensanchamiento de caderas, el crecimiento del busto. Y son muchos cambios físicos y a la vez se van dando esos cambios sociales. Aquí, ya estando próximamente
que nos vamos a ver el lunes, ¿verdad? En la escuela vamos a trabajar algunos carteles como estos, donde nos habla de esos cambios, de esa parte de la sexualidad, de lo que es mi cuerpo, lo que es la menstruación en el caso de las niñas, lo que es la, lo que son, también existen momentos de ver los anticonceptivos, ¿sí? El cuidado de su salud también. En el caso de los chicos, pues empieza lo que es la primera, a través de, en el caso de los chicos, su desarrollo inicia cuando viene su, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita. Vamos a ver también lo que es la amistad, el noviazgo, qué tanto los amigos también influyen en esos, en la forma de ser de los chicos, ¿sí? Cuando también empiezan en este bloque, vamos a hablar también sobre drogas, sobre cómo poder enfrentar todo ese tipo de riesgos. Les quiero comentar que para el día lunes deben de leer las páginas de su libro de las 58 a las 62 y realizar los ejercicios que se encuentran en esa parte del libro, ¿sí? Y además llevar en su cuaderno también las tareas, como habíamos quedado en el programa o en la plataforma de Kuiper School, llevar anotar la fecha, el tema que se está tratando y las ideas más importantes de ese tema. No quiero resúmenes, sino nada más lo más importante y lo que entendieron en ese ejercicio que hicieron, ¿sí? Y pues me da gusto poder compartir unos momentos con ustedes. Gracias.